Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Senadores criticaron severamente hoy los resultados del gobierno en materia política y de seguridad pública. Lo hicieron durante la comparecencia de los titulares de Gobernación, Seguridad Pública Federal y la PGR. Los legisladores cuestionaron el desempeño de los funcionarios y advirtieron: el sistema penitenciario del país está perdido. La comparecencia ante el Senado de los secretarios de Gobernación Alejandro Poiré, de Seguridad Pública Federal Genaro García Luna y de la titular de la PGR Marisela Morales se convirtió en un serio cuestionamiento a la política de seguridad y en contra de la delincuencia del gobierno del presidente Felipe Calderón. Una pregunta, si me lo permite, señor presidente, más al secretario de Gobernación, que es una preocupación que nos aqueja a todos. En esta lucha que se ha iniciado contra la delincuencia, hay muchas personas que lamentablemente han salido perjudicadas, lastimadas o lesionadas en su integridad física o en su patrimonio. Hay una ley general de víctimas que hoy, la realidad, nosotros lo que queremos saber es cuál es el estado que guarda esta y qué va a pasar con esta ley. En su intervención, el secretario de Gobernación Alejandro Poiré Romero expuso que el tema de la inseguridad actual fue aumentando por la inacción de gobiernos anteriores y valoró lo que ha hecho el actual gobierno para enfrentarla. Desde un inicio también quedó claro que el Estado mexicano tenía que trabajar en uno de los mayores desafíos que nos haya tocado vivir en los últimos tiempos: la inseguridad y la amenaza del crimen sobre de nuestra sociedad. El senador Manuel Bartlett, coordinador de los senadores del PT, expuso que las administraciones panistas han recrudecido el tema de la violencia, por ejemplo, al favorecer los casinos. Los casinos son una invención de Gobernación, han creado una espantosa patología en este país, Gobernación, con permisos incontrolados, con toda una serie de medidas, y que es sin duda un lavadero de dinero, que lo dijo la Suprema Corte de Justicia. En su turno, la Procuradora General de la República, Marisela Morales, señaló que la tarea de frenar al crimen es de todos los niveles de gobierno y que también se requería la aprobación urgente de las leyes anticrimen para que la autoridad federal combatiera la delincuencia. Para hacer frente a la delincuencia organizada, abatir la impunidad y atacar frontalmente a la corrupción, es necesario continuar fortaleciendo las instituciones responsables de la seguridad y la justicia del país. El senador del PAN, Francisco García Cabeza de Vaca, apuntó que en el tema del aumento de la delincuencia también han contribuido los gobernadores, cuya mayoría pertenecen, dijo, al PRI. El grado de complicidad de autoridades de gobiernos en Tamaulipas ha generado el más alto nivel de violencia, teniendo como consecuencia los cobardes asesinatos de figuras políticas, como el del doctor Rodolfo Torre Canto, cuyo crimen se mantiene la impunidad. Por su parte, el secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, informó que la totalidad de los narcotraficantes y demás delincuentes del fuero federal sentenciados estarán en penales federales en el mes de diciembre. Y está previsto, con el crecimiento que hay penitenciario federal, tener el total de reos sentenciados federales en control federal. Es decir, ya para diciembre de este año pasan a control federal todos los reos que están en los estados sentenciados por delitos federales. Con información de Héctor Figueroa, Cadena 3 Noticias. Entérate de los últimos acontecimientos de México y el mundo en Cadena 3 Noticias. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como @cadena3-mx y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena 3 Noticias e infórmate de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos.